Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy. Y hoy comenzamos el tiempo de Adviento, nuevo año. Estamos en el nuevo año, primer domingo entonces, queridos amigos, de este nuevo ciclo que nos presenta la Palabra de Dios. Estaremos acompañados durante todo este año por San Marcos, este evangelio maravilloso que nos hará hablando y nos mostrará a un Jesús, a un Dios tan cercano a nosotros. Comenzamos hoy nuestra jornada en este día leyendo en este primer domingo de Adviento a Isaías capítulo 63, 16b al 17, luego 19, luego del 64, 2b al 7. Ojalá rasgaras el cielo y bajaras, nos dice Isaías, la presencia de Dios. Ojalá, Señor, Eyumina lleva, porque Adviento, advenire, que significa espera, espera gozosa de alguien que está llegando, el Dios que se hará presente en medio de nosotros. Tú, Señor, eres nuestro Padre, tu nombre de siempre es nuestro Redentor. Señor, ¿por qué nos extravías lejos de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te respete? Vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus que te pertenecen. Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo los montes. Cuando hagas maravillas que no esperábamos jamás, oído yo ni ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera tanto por el que espera en él. Y así sigue la palabra del Señor. Entonces estos capítulos de Isaías, que ya estamos en el trito Isaías, es un Isaías de esperanza, es un Isaías de ánimo, ¿verdad?, para el pueblo y para la gente. Jopea la ñandeña y cote meagina, lleva. Ya llegues a pe a mí, ya llegues a cuá, lleva a baixa pa peñan de yara, o usein a ñande apetebe. Pero nosotros somos los que pedimos, nosotros somos los que imploramos, ñañe pomoía, lleva. Estas son actitudes de sencillez, de humildad que nos ponemos sinceramente y sencillamente ante el Señor. Por favor, Señor, ayúdanos. Por favor, Señor, danos tu gracia. Ojalá, dice, rasgaras el cielo. Ojalá, Señor, bajaras en medio de nosotros. Iniciamos el tiempo de Adviento. Pedimos su presencia. Ojalá, Señor, estés entre nosotros. Nosotros, entonces, estamos en una actitud suplicante, queridos hermanos. Es la actitud de suplicar a Dios que venga en medio de su pueblo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.